Donald Trump tiene fama de ser uno de los hombres más ricos del mundo, pero algunos colombianos lo superan. Luis Carlos Sarmiento casi lo triplica. Según la tradicional lista de Forbes sobre los billonarios del planeta, el banquero colombiano tiene una fortuna de 11 billones de dólares contra 3.5 del actual presidente de los Estados Unidos. Los dos hijos de Julio Mario Santo Domingo también lo superan con fortunas cada uno de 4.7 billones. El magnate gringo no logra ni siquiera superar a Jaime Hillings, ya que los dos empataron con 3.5 billones de dólares cada uno. Luis Carlos Sarmiento Angulo es conocido como el hombre que creó una fortuna en la industria de la construcción y luego la invirtió en bancos, controlando gran parte del sector financiero en Colombia. En 2012, la revista Semana, bajo el título Todopoderoso, señaló que la revista Forbes describía su fortuna con la palabra self-made, que significa hecho por sí mismo. Sin embargo, lo cierto es que su capital no ha sido hecho a puro pulso, sino con el sacrificio y el trabajo arduo de muchos colombianos. Sarmiento estudió ingeniería civil en universidad pública y comenzó a aceptar obras públicas para la construcción de vías en zonas de violencia donde nadie se atrevía a trabajar. Empezó sus contactos con el sector público y luego con la creación de vivienda de clase media se convirtió en líder y el pionero de ese nuevo mercado, en una época en la que solo las entidades del Estado podían prestar para comprar casas. A comienzos de la década de los 70 se implementó el PAC, abriendo las puertas a los particulares para financiar la vivienda, ante lo cual el magnate decidió crear su propio banco, para poder otorgar créditos hipotecarios a los compradores de sus casas. El UPAC, que es un sistema originario del Brasil, fue implantado en Colombia para mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar vivienda. La realidad de este sistema a favor de los prestamistas y los problemas que soportaron los compradores de viviendas se empezaron a evidenciar. Los nuevos propietarios resultaron pagando cuotas muy altas, excediendo su capacidad de pago. En consecuencia, algunos resultaron pagando cuotas por encima de sus salarios, llevando a que muchos morosos fueran desalojados, mientras otros decidieron renunciar a su sueño de propietarios, entregando sus viviendas, luego de haber pagado hasta tres veces su valor inicial. Es decir, el alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las obligaciones de los deudores del UPAC se dispararan, y muchos de ellos en medio de lágrimas perdieron sus inmuebles e incluso sus vidas al optar por el suicidio ante el fracaso. Un poco tarde para los ciudadanos esta situación llegó hasta la Corte Constitucional, que mediante fallo intervino. Como resultado fue creada la nueva unidad con la cual se calcularían y ajustarían los créditos, la unidad de valor real constante, conocida como UVR. Ante esta situación el gobierno actuó. En el tiempo, del 5 de agosto de 2002, bajo el título Crisis financiera y fin de UPAC, se lee, en noviembre de 1998, y como salvamento para el sector bancario y ayuda a los morosos de la banca hipotecaria, el gobierno decretó la emergencia económica. Entre las medidas adoptadas estaban, se creó el impuesto bancario 2 por mil, con vigencia hasta diciembre de 1999. Recursos que se destinaron a salvar la banca. Luego se extendió y amplió, hoy es 4 por mil, y lo temporal se hizo definitivo, aunque superada la crisis y su destino. En ese orden fue creciendo la fortuna de Sarmiento Angulo. De hecho, en La Silla Vacía, en un artículo titulado Con el nombre del banquero, actualizado el 4 de diciembre de 2017, se lee, desde Virgilio Barco, Sarmiento ha tenido buena comunicación con todos los presidentes. Ciertamente esto le ha permitido gestionar sus propósitos ante la injerencia en asuntos del Estado, logrando, en palabras del senador Alexander López, que en Colombia se legisle solo a favor del sector financiero. El mismo magnate ya lo había sostenido Semana en el artículo El Rey Midas, del 28 de noviembre de 2009, al expresar, en los ratos libres, también se dedica a ser interlocutor de presidentes, dice que desde Virgilio Barco hasta ahora, todos han sido amigos suyos, participa en redacción de leyes, se siente orgulloso de que en muchas de ellas hay artículos redactados por él, y en los últimos años ha dejado oír su voz crítica sobre asuntos medulares del país.
Por otro lado, desde el 31 de octubre de 2009, antes de controlar el importante diario del país, En el Tiempo, con el título Yo también quiero uno, se denunció: es indignante que este país de 7 millones de indigentes subvencione a una de las principales fortunas de Latinoamérica. En el debate de Agroingreso Seguro, conocimos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, segundo hombre más rico de Colombia, propietario de un grupo financiero y de otro industrial, fue beneficiario de auxilios estatales que podría costear con sus propios recursos. Es irritante, además, que el dueño de bancos que otorgan préstamos con intereses brutales, absurdos, recurra al Estado para recibir los suyos a precio de huevo. Justa indignación, puesto que a los campesinos y pobres del país, los supuestos destinatarios de los subsidios, se les negó la ayuda por no cumplir requisitos. En las dos orillas, el 21 de julio de 2014, bajo el título Los subsidios de Agroingreso Seguro. Cruce de favores. Se dice que en la campaña a la presidencia en el 2002, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, que a través de las empresas Unipalma S.A. Pizano S.A. y Organización Bajonales, le entregó 50 millones a la campaña presidencial, y a la postre resultó beneficiado con subsidios de riego y drenaje por más de 12 mil millones de pesos. En Café Estéreo, en un artículo del 4 de julio de 2018, con el título El regalito de Santos al banquero más rico de Colombia, blanquear sus tierras mal habidas, un ex representante a la Cámara por el Valle también acusa al empresario por beneficiarse de los subsidios estatales. Asimismo, el magnate del emporio económico llamado Grupo Aval ha creado fiduciarias, que administran el dinero para construir centros comerciales y en las que la administración pública decide invertir para los proyectos de vivienda. Entonces, por ejemplo, su fiduciaria Fidu Bogotá es la encargada de manejar el dinero mientras se desembolsan definitivamente los subsidios. Su labor consiste en recibir el capital del fondo que maneja el Ministerio de Vivienda, administrarlo y desembolsarlo a los constructores a medida que van ejecutando las obras. De esa forma, el gobierno puede manejar la relación con un solo responsable, en vez de los cientos de constructores que harán las casas, y para la fiduciaria implicará su mejor negocio en muchos años. Lo anterior se puede evidenciar en La silla vacía, en el artículo Sarmiento, el primer gran beneficiado de la Ley de Vivienda para los Más Pobres, publicado el 4 de julio de 2012. Pero entre los muchos negocios de Sarmiento Angulo se encuentra el más lesivo para el pueblo colombiano, el de los fondos privados de pensión. En la misma revista Semana, citada anteriormente, se analiza su brillante idea. Él mismo fue hasta Chile, con su entonces asesor Luis Alberto Moreno, y le trajo al presidente César Gaviria un estudio de que estaban haciendo bien allá en esa materia. Ese aporte fue bien recibido no solo por el gobierno, sino por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien era el ponente de la reforma, y fue entonces cuando nacieron la amistad y la admiración que hoy los unen. Junto con Moreno Mejía, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, trajo al país el más jugoso negocio para la banca privada, el modelo que ha arruinado a la clase trabajadora de otros países como Chile, donde es evidente que no funcionó por cuanto lo único que causó fue acrecentar la brecha entre los ricos dueños de los fondos y los cotizantes que reciben paupérrimas sumas como pensión. Con este negocio, los trabajadores no tienen futuro pensional, pero el multimillonario de Colombia logró escalonar posiciones cada vez más cerca del podio de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Este suculento negocio ha hecho que con el sudor del trabajo de los colombianos se haya enriquecido aún más el llamado Rey Midas, en otra forma de esclavitud. Por ejemplo, para que un cotizante sobre un salario mínimo aspire a una pensión de igual valor tendría que laborar 120 años. Asimismo, quien cotice sobre 4 salarios mínimos tendría que trabajar durante 30 años para percibir igualmente un salario mínimo. Es triste ver llorar hombres y mujeres que luego de haber sido engañados por los fondos privados, percibirán un salario mínimo que no cubrirá su mínimo vital establecido en 4 o más salarios mínimos, con pensiones que no les alcanzarán ni para cubrir los gastos de servicios públicos, y mucho menos para cubrir los impuestos prediales de los estratos 5 y 6, donde a puro pulso han conseguido sus viviendas. Lo anterior, aunado a la anuencia de los empleadores que por comisiones o ignorancia obligaron o aconsejaron a sus empleados para trasladarse del fondo público a dichos fondos privados, sin dimensionar la complicidad en el grave daño a sus economías.
Con su emporio financiero puede desarrollar sus sueños como la ciudad empresarial que lleva su nombre, como proyecto inmobiliario no residencial más grande en la historia de la ciudad capital. Jack Ma, el segundo hombre más rico de China, según Forbes, expone la siguiente frase: "Hoy en día, la fabricación del dinero es muy simple. Pero hacer dinero sostenible, siendo responsable ante la sociedad y mejorar el mundo es muy difícil". Ante esto se puede afirmar que lejos están los dueños de los fondos privados, como Sarmiento Angulo, de ser responsables ante la sociedad y colaborar en la construcción de una Colombia justa. Sarmiento Angulo y los empresarios poderosos siempre apoyan a Uribe porque eso trae jugosos beneficios. Uno de los cargos que le hizo la Corte Suprema de Justicia al exministro Andrés Felipe Arias fue el haber utilizado el programa estrella del gobierno Uribe en el sector rural para compensar favores políticos. Este igualmente fue uno de los principales argumentos que utilizó el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, para cuestionar el manejo del programa en el debate de control político que le hizo a Arias. Presentó entonces esta lista de 45 empresarios agrícolas que habían realizado aportes a la campaña presidencial que llevó a Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el 2002 y que posteriormente resultaron favorecidos con subsidios de riego y drenaje y con créditos blandos para sus proyectos agroindustriales. Los 45 aportantes cuyas contribuciones a la campaña de Uribe en el 2002 sumaron 600 millones, multiplicaron su inversión logrando con el subsidio una alarmante tasa de retorno hasta del 25.410%, como es el caso del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, que a través de las empresas Unipalma S. A. Pizano S. y Organización Pajonales, le entregó 50 millones a la campaña presidencial, y a la postre resultó beneficiado con subsidios de riego y drenaje por más de 12.000 millones de pesos. Esta sería la lista de empresarios que se beneficiaron con Agroingreso Seguro, pero que no han sido judicializados. Aportaron dinero a la campaña de Uribe. Para decretar dicha medida intramural, el juez argumentó que podría representar un peligro el hecho de que se fugara, ya que en una ocasión lo había hecho desde Colombia. El exministro de Agricultura fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el 2014 por los delitos de peculado y celebración ilegal de contratos. En consecuencia, fue condenado a 17 años de cárcel sumado a una multa de grandes proporciones. Lo susodicho nos lleva a hablar del por qué el Ministerio de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el detonante de una corrupción que dejó un detrimento de miles de millones de pesos al Estado y al que en ese entonces fue el jefe de esa cartera, Andrés Felipe, hoy tras las rejas. Resulta que 45 empresarios para la campaña del 2002 del expresidente realizaron una serie de aportes económicos para que éste lograra llegar a la presidencia de la República, y cuando lo logró, les devolvió el favor a todos estos personajes por medio de contratos. Es decir, el exministro utilizó su cargo para devolver los favores políticos que le habían hecho a su jefe en ese entonces, pero claramente después fue descubierto, y la justicia colombiana lo condenó por dichos hechos. En su momento, el senador Jorge Enrique Robledo llevó a cabo un debate de control político por Agroingreso Seguro, en el que reveló una lista de empresarios que fueron los que realizaron los aportes para la campaña presidencial, que más tarde se habían visto favorecidos en el tema agrícola y con el programa de Agroingreso Seguro en cuanto a la entrega de subsidios de riego y drenaje, más la posibilidad de créditos para sus proyectos. Uno de los empresarios ilustres que más sonó en su momento, el cual le hizo un aporte bastante considerable a Álvaro Uribe, pero que recibió como devolución del favor un porcentaje bastante superior al dinero que había puesto en la campaña, fue Luis Carlos Sarmiento Angulo, que entregó simplemente 50 millones de pesos a través de varias de sus empresas, pero a cambio le fue devuelto un beneficio con los subsidios de 12.000 millones. Según las dos orillas, los 45 empresarios que realizaron sus aportes y aparecieron en las declaraciones contables que realizan los candidatos al terminar la campaña sumaron simplemente 600 millones de pesos, pero el beneficio económico que obtuvieron fue de 25.000%. Claramente un excelente negocio, por el que solo una persona está pagando las consecuencias.